Okay, vamos a seguir. Historia Cyberpunk 2077. Parte. Bueno, historia corpo, pasado corpo. Parte número 4. Hola a todos, me encanta volver a veros. Bueno, ¿habéis oído lo del portaaviones de Arasaka que está atracado en Night City? Lo llaman Kujira o la ballena. Por lo visto, la corpo se pensaba que no estaba seguro en aguas japonesas. Tenían miedo de que algún pescador lo arponeara para hacer investigación. Me acuerdo dónde nos quedamos. Vamos a hablar. De vamos a tratar de conseguir, antes de continuar con la historia, conseguir unas garras mantis legendarias. Pero un momento. Estoy checando el en vivo. Nada más para asegurarme que se escuche. Bueno, bueno. Ok, sí se escucha. Sale pues. Entonces vamos a ver, las garras mantis están, ay caray,
perdí. Creo que están en una glorieta. ¿Será esta? Es esta. Entonces vamos a venir aquí. ¿Tenemos algún punto viaje rápido? No. Bueno. Hay ese mapa. No, qué pex, ¿qué pasó? No me deja avanzar. Ahora, ¿cómo subimos a esto? Aquí.
No. No. Estamos, ¿dónde estamos? Definitivamente estos vatos no. Yo no sé que todavía no se puede ir a esa zona. ¡Idiota! Bueno, vamos al Upper Life. Vamos rápido. Ya tengo planes para esta noche. Virgen Santísima. Vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma.
Ya iba siendo hora, chica. ¿Qué se cuenta, mamá Wells? Ah, ya sabes. Se preocupa por Miguelito, como sea. Es que ella no lo puede evitar. Quiere asegurarse de que no me esté pudriendo en algún basurero, como casi todos los Wells. Ya me está pasando la factura. Mientras más le digo que todo va bien, más siento que le miento descaradamente. Pero eso se termina mañana. Afterlife, allá va. Es curioso. ¿Qué cosa? Para ser el club con los contratos más top de la ciudad, no parece que sea para tanto. Lo que importa es... ¿Estás al tiro para estrenarte? ¡Órale! Pues... ¡adiós! ¿Quiénes sois vosotros, payasos? Me llamo V. Él es Jackie. Ah, ¿y tendría que sonarme de algo? Pronto lo hará. Venimos a ver a Dex. Dex, tengo a dos notas aquí que dicen que vienen a verte. ¿Sí? Venga, vale. Dice que tarda un momento. Pedíos algo de beber. No tenías que deseármelo. Ey, siéntate. Estoy contigo en un segundo. Justo ahí. No entiendo. ¿Lo oyes? ¿Te lo imaginas? Susan Forrest. Boa Boa. Hasta Morgan Blackham. Todo. Parece que nos... Mira. ¿Ves esa ruca de ahí? Es Rogue. La mejor fixer en todo Night City, chica. ¿No era Dex el mejor? Rogue ya arreglaba trabajos cuando Dex se cagaba en los pañales. El lugar es suyo, neta. ¿Qué os pongo? Pide tú. Dos old fashioned de tequila con un chorrito de cerveza y un chile bien picoso. Un par de Johnny Silverhands, marchando. Eso es, chica. ¿Alguien ha hecho los deberes? Creo que el perro se comió los míos. Una tradición. Ponemos a las copas los nombres de clientes. Y si quiero que pongan mi nombre a una bebida, ¿qué hay que hacer? Palmarla. Solo eso. De un modo espectacular. En una OPA, si es posible. ¡Wow! ¡Qué tradición tan chingona! Por esto. Chinga su madre. Bien. Pues como digas. Morir es un pequeño precio a pagar por pasar a la historia. Pero primero hay que vivir como una leyenda. La muerte solo es el toque. Por si te interesa, me llamo Jackie Wells. ¿Quieres escribirme? Claro. Un trago de vodka con hielo, jugo de lima, cerveza de jengibre y lo más importante, una pizca de amor. Me acordaré. Sois fichajes de Dex, ¿no? Bueno, es chamba. El señor DeJohn lo recibirá ahora. No es momento para quedarte ahí y cagarte encima. Mucha mierda. Gracias. Por aquí. ¿Cómo lo sabes? Saberlo es parte de mi trabajo. Mira a tu alrededor. ¿Cómo crees que los me... chismorreando? ¡Qué pedo! Estás bien grandote. No te voy a comprar nada. Yo también, acá en el ring. ¿Haces algo exótico acá? ¿Kempo? ¿O ninjitsu? ¿Crees que puedes conmigo? ¿Vencerme? Ya lo creo. ¿Qué pedo con este idiota? Aquí dentro. Sí, exceso. Eso es.
En anticuados y sórdidos Edis, como siempre. Tengo que colgar. Vaya, si es la señorita Ude. ¡Oh, por fin la familia está reunida! En el mundo real por primera vez. ¿Y el cabeza plana? Ahora sí, vamos a ver a este cabrón. Vamos, no seas tímido. Muy bien. Sentaos y poneos cómodos. Gracias por tu ayuda con los chatarreros. Unos cuantos buitres menos en la ciudad. La alcaldía debería darnos las gracias. ¡Qué chido! ¿Está insonorizado? Jackie. No, no. El señor Wells tiene razón. Vamos a tratar temas delicados. Pero si os parece bien, querría empezar con una pregunta para la señorita V. ¿Cómo te fue con Evelyn Parker? Señorita. Todo lo bien que podría ir. Me paseé por dentro del Compeki Plaza con una neuro en bruto que grabó. Bagya me ha contado. Ya conoces el objetivo. Yorinobu Arasaka, el hijo y heredero natural del emperador. El hombre de apellido ilustre sin talento con el que respaldarlo. Evelyn Parker es una amiga especial. Quiero decir, solo se pasó a saludar o sucedió algo. Creo que solo quería ver de qué palo... Quería ver de qué palo ibas, ¿eh? ¿Y si seguimos con el plan? ¿Qué tienes para nosotros, Dex? Esto. Bueno, vamos a ver. Dex y yo ya nos hemos encargado de los detalles. La OP está bien hecha, estará tirada. Pues cuéntanos más, órale. Un Delamay nos dejará en la puerta del Compeki Plaza. Entráis tranquilamente gracias a vuestras identidades falsas. Luego, con la ayuda de T-Bag, accedéis a la subred del hotel. La mía y la del cabeza plana. Y por último, os coláis en el ático de Yorino y mangáis el relic. Huelga decir que lo haremos con discreción, preferiblemente sin fiestas. Ninguno. T-Bag estará a la escucha en todo momento. Se abre el turno de preguntas. Vamos, todo clarinete. No seas tímida. Perfecto. Yo tengo una. ¿Cuándo vas a escupir toda la sopa de por qué estamos aquí? El pastel para los novatos es siempre el mismo y no es negociable. 30%. Vamos. Cada actor de este drama corre sus riesgos. Ese es el valor de los vuestros, en mi opinión. Hola. Venga ya, Dex. ¿No te quedas un poco corto? Espérate tantito, vato. ¿Quién consiguió el cabeza plana? ¿Quién se hizo con la info de Lanza? Entraremos a un hotel hasta la madre de hombres de Arasaka para bajarle al hijo del jefe un juguete. Nosotros. ¿Y quién os proporciona el transporte? Una Netrunner cojonuda, la info y un plan infalible. ¿Seguro que quieres seguir por ahí? Vale, Dex. Queda claro. Sabia decisión. Una cosa más. El Compeki tiene una estricta política de cero armas, arcos de seguridad y toda la parafernalia. Así que, camaradas, dejad en el coche y llevaos el cabeza plana en este maletín. ¿Y os ponéis estos elex para estar a la altura? Chido guay. Gracias, ti. Sin ánimo cacarear, pero... ¿cuándo nos caerán los Edis? Depende de cómo desempeñe su papel la señorita Parker. Una semana, diría. Dos máximo. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Nos tocamos el bolo? Os quedáis quietecitos y no armáis escándalo. Arasaka vigila.
Y como diría aquel griego, la vida no es razón para estar sedientos, pero tampoco para embriagarse. El vehículo os espera fuera. Yo me piro también. Tengo que preparar las conexiones. Nos oímos cuando lleguéis. Si hay más ahora o nunca. Guay. Ninguna duda. Pues a trabajar. ¿Listo para empezar? En marcha. No perdamos más tiempo. Para volvernos ricos. Bienvenidos a bordo del servicio de la Main. Con de la Main, deje todos sus problemas en la puerta. Órale, cabrón. Eso es lo que voy a hacer. No veos para emplear expresiones malsonantes. ¿Ah, sí? ¿Y aquella vez que quise contratarte para la despedida de...? Por desgracia, no aceptamos ese tipo de contratos. Me estuve ahorrando durante 3 meses. Eso ya es agua pasada. ¡En marcha, Del! Antes de emprender el trayecto, debo verificar las identidades de todos los clientes. Conecten sus enlaces personales, por favor. Gracias. Paquete Excelsior llevado. ¿Excelsior? Esto cada vez es mejor. ¿Excelsior? El Excelsior es un paquete a medida para nuestros clientes premium. Lo mejor en calidad no es gratis. Ahora observa. Dálame, inicia el modo... Discúlpeme, pero no parece que se encuentre en peligro inminente. Ah, pues no ya. Neta, puede arrasar a un ejército de ninjas de Arasaka si es necesario. Dex no escatima, ¿eh? Se va a quedar con el 70% del botín, ¿no? ¿Ya se te olvidó? Excelsior. Así es como quiero pasar a las ligas mayores. No te emociones demasiado. ¿Mm? Todavía no hemos llegado. Aún no. No sé, Jack. Parece que estás perdiendo tus nervios de acero. Pues a mí me parece que eres tú quien tiene un problema. Pabilado y centrado en el curro. Trabajo que hacer. Nunca estuve más centrado en toda mi puta vida. Déjame que te explique algo. Toda mi vida la pasé en la mierda. Estamos llegando a nuestro destino. ¿Cómo va todo? Como limpiarse con una lija. Nos queda ya poco para llegar al hotel. Escucha, he montado una línea directa para guiaros en el Compeki. V, llama a Jackie, a ver si tenemos sincro. Más vale prevenir. ¿Y bien? Hay interferencia. ¡Di algo! Los mayores agravios se hacen por no satisfacer las necesidades. ¿Qué qué? Aristóteles. ¿Eso es que me recibes? Sí, ya te escucho. Pero de ahí entender lo que dijiste, aunque parecía interesante. ¿Por qué no le das una vuelta e intentas pillarlo? ¿Y tú, V? Suelta algo más de Aristóteles. Que os den a los dos. Vale, la tech chuta. Será mejor que sí. Seguimos en contacto. Gracias por elegir los servicios de Delamain y mucha suerte. Esperaré a que regresen aquí mismo. Madres, ya estamos aquí. Nada de cañones, casi se me pasa. Órale, Hanna. Vámonos.
Espera, deja que tome el cabeza plana. Estamos delante, Val. Recuerda, la reserva está a tu nombre, Ramón. Habéis venido a reuniros con Haji Metaki, repre de Tech Militar. Los documentos son para el cabeza plana. Pan comido. Bienvenidos al Conpeki Plaza. Por favor, pasen en fila india. Sí, como digas, señor. Espere, detecto algo. ¿Pueden decirme por qué han traído equipo militar a las instalaciones del Conpeki Plaza? Somos traficantes de armas. ¿Disculpe? Ha venido a ver a Taki-san, ¿correcto? Por favor, acepte mis disculpas por la confusión. Solo será un momento, señorita. Adelante. Yokoso. Saludos y bienvenidos al Conpeki Plaza. Tenemos una reserva. Por supuesto, un momento, por favor. La reserva está a nombre de... Victorino. Habitación doble una noche, ¿correcto? Exacto. Perfecto. Procederé a notificarle su llegada a Taki-san. Mierda, eso no mola, no forma parte del plan. ¡Éntrete en la V que pare! ¿Le he pedido que lo haga? No, solo pensé que ya que... ¿Quién le ha pedido que piense? ¿Disculpe? Estoy segura de que no he sido yo. ¿Quién ha sido? Le daré un consejo, si me permite. Haga solo lo que le ordenen. Veamos, ¿qué habitación era? Se alojarán en la suite Lapis Lazuli, en la planta 42. Ah, una pequeña formalidad más. Por favor, validen sus chips SID. Te cedo el honor, Hana. Todo para orden. Les deseo una agradable estancia. Gracias. Mejor nos vamos. ¿No has empezado muy fuerte? Confía en mí. En sitios como este, o vas de dura, o no eres nadie. ¿Qué opinas, Hana? ¿Mm? Es grande, cómodo, no como el hotel que usamos para la convención en Zurich. No hace falta eso, Jack. Para. ¿Qué? ¿Me lo estoy tomando en serio? No está nada muy fuerte. Bienvenidos al Conpeki Plaza. No hacemos reservas entre semana. Pueden sentarse en cualquier mesa disponible. O en un taburete en el bar, si así lo prefieren. Aquí podría traer a Misty cuando terminemos el trabajo. No pasa nada si echamos un ojo dentro. ¡Mames! Parezco pinche vendedor ambulante con esta maleta. Quiero visitar a Kojima. Vamos a ver a Kojima. Por ahí sentado dando cátedras. Kojima. Aquí está el vato, mira. ジャンル映画の方法を使ってるだけでしょ。 感情表現ってそうじゃないんじゃないかな。だから今東京のチームと実験をして人間の感情がもっと豊かな作品を作ろうと思ってね。例えば嬉しいけど物悲しいとか落ち着いてるけど何かの感じ。そういう感覚ってあるでしょ。僕はリアルを感じてもらいたいんだよ。
もちろん現実には体験できない物語を通してね。えい。ああ、すみません。今時間ないんで。えい。僕の作品知ってるの？Y cuando digo que van a rodar cabezas, no es el sentido figurado, coño. Ya ha bebido bastante, ¿no cree? Está incomodando a los demás clientes. ¡Cojonudo! Esto también va con ellos. Nos dará por culo a todos. Y estará aquí, en mi yate. Hasta tu ex ha confirmado. ¿También irá? Ana, ¿qué hace Night City? Está promocionando su nueva peli. Al parecer ya ha recaudado 2.000 millones en taquilla. ¿Sabes que yo lo sugerí? Que le di la idea. Todo lo del zigurato esférico. Con más razón deberías venir entonces. Como coprecursor de su popularidad. ¿Un jet privado desde Seattle? Bueno, pues aquí ha dado una fortuna. Bien lo vale. Я думаю, что не врал. По крайней мере, насчет Кантао. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про заражение под Новоиркутском они врали. Про аварию на Бакунинской 3 врали. Они всегда... Estamos en nuestra habita. Muy elegante. Es una pena que no nos quedemos. Buena elección, Bo. No la elegí por su elegancia. Ofrece un acceso rápido al residente y los servidores. Sí, sí, me acuerdo. Encended el cabeza plana y buscad la entrada a los conductos. Parece sencillo. La sencillez en ocasiones es difícil de dominar. ¿Marco Aurelio? ¿Aristóteles? ¿A quién le toca? A una servidora. Esa es mía. ¿Dónde está el hueco? Activa el escáner y echa un ojo. ¿Cabeza plana preparado? Ya merito, hija.
Subtítulos, conversaciones casuales, tamaño, texto, semiótica. Opción de diálogos. Por líneas, por misión continua. Ahí lo llevas. Bien, Jackie, ¿cómo va el cabeza plana? Todo listo, Mami. Sistemas operativos, 100% de batería. Mierda, esta chingadera se atoró. ¿Vas a quedarte mirándolo? Hay que pasar a control manual. V, coge el pincho de control de Jackie. Voy a vincular tus Kiroshi a la vigilancia para que puedas guiar el bot. Toma. Allá va. Te estoy conectando a la vista de cámara. Puede que te desorientes un poco, pero tranqui. Vale, tengo visión clara. No pueden obstaculizar el acceso. Llévalo a al siguiente conducto. A la gente. Arasaka se ocupará de cubrir todas las penalizaciones evaluadas. No se trata de dinero. Es época de elecciones. ¿Cómo me va a quedar esto? La gente irá diciendo que he perdido el control de Watson, de mi distrito. Una semana es todo lo que prometemos. Lo intentaremos. Es todo lo que puedo prometerle yo. Ok, cabeza plana dentro. Conectándote a la siguiente cámara. ¿Qué te hace pensar que era para ti? Porque la dirigió... Era de piso que lo encontró. Back, con una nota. Tengo un problema. Por el desorden. ¿Y ahora qué? Había camarera de piso delante. Hay que distraerlo. Veamos qué hay en la subred. Vale, allá voy. ¿Puede ser más injusto el terrario eso? Tendrá un panel de control. Permítelo. El terrario tiene un controlador de temperatura y calidad del aire. Genial, sí. Conecta ahí el cabeza plana. Asquerosamente rico. Que tienes la mirada traviesa. El que se aloja en el ático. ¿Yorinobu Arasaka? Los tíos como él siempre están solteros. Llevará trajes caros, pero en el fondo es un macarra. Siempre pensando en montarse en la moto. Yo me lo montaría en su moto muy a gusto. Niño, dedícate a limpiar ese cristal, ¿eh? Lo estás dejando lleno de manchas. Kat, ha pasado algo con el terrario. Back, ha funcionado. ¡Mía! ¿Aún no has visto nada? ¿Tienes idea de lo que cuestan estas cosas? No te pares, no es momento de... Ok. El residente está detrás de esa puerta. El cabeza plana puede forzar la cerradura. Parece que tiene problemas. Mierda.
Tiene que haber otro modo. Deja que piense. Hay otra cámara al otro lado de la puerta, pero está desactivada. ¿Quieres que la active? Sí. Busca un puerto de videovigilancia. Vale, está en ello. Ahora, cambia a otra cámara. El residente está dentro. Según lo planeado. Se me hace raro que el hotel solo tenga un runner. Un residente decente vale más que 10 del montón. El cabeza neutralizarlo. Buena idea, injertaré un demonoide en tu enlace. Recuerda que tienes que conectar al cabeza plana a la silla, ¿vale? Tranqui, que no soy una novata. Ok, enviado. Es todo tuyo. Pero tienes que llevar al cabeza plana allí primero. El conducto une las dos habitaciones, parece. Vamos a averiguarlo. Ahora, cambia a la otra cámara. Hay que ver por dónde entrar. Envía allí al cabeza plana y luego cambia a la segunda cámara. Conecta al cabeza plana a la silla, V. Cabeza plana se queda, ¿no? Para echar un ojo al residente, sí. Entrando en la red principal del Compeki. Tú continúa y desconecta. Así es como se hace. ¿Cómo te sientes? Bien. Un poco mareada, nada más. Bug, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Estás ahí, Bug? Sí, sí, estoy aquí. Oíd. El hielo es más tocho de lo que pensaba. Me llevará un par de horas atravesarlo. ¿Las horas? ¿No puedes apurar el trámite? ¿Quieres que me reviente el cerebro? Poneos cómodos y disfrutad de la flamante suite. Gracias, eso haré. V, tú relájate, ¿sí? Descansa. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué lo dejó todo? ¿Quién dejó qué? Yorinobu Arasaka. Hablo del buen vivir. No es nada nuevo, lo sé. Solo me puse a pensar. Es que... piénsalo. Lo tienes todo, ¿no? Edis, educación... Con el chasquido de sus dedos, tu padre puede convertir el planeta en un pinche páramo nuclear. Pero no, lo mandas todo al carajo. ¿Y qué haces? ¿Formas una pinche pandilla? ¿Los dragones de acero o algo así? Abandonas a tu familia, te chipeas Real Skin y juegas a ser el líder de una pandilla. ¿Y para qué? Tú mismo lo dijiste. Podrás quitarle lo rata al cuerpo. Pero jamás podrás quitarle lo cuerpo a la rata. Se aburriría. Todos los ricachones acaban haciéndolo tarde o temprano. Pinche turista. Turista o no, acaba de entrar en el vestíbulo. Volvemos al lío. Seguridad del ático neutralizada. Perfecto. Que empiece el espectáculo. Bog, ¿estuviste escuchando todo el rato? 3 horas y media. Pues... sobre lo del palo en el culo. ¿Te refieres al mío? Se me escapó, ya sabes. Ya. Ahora me lo vas a compensar. Todo va sobre ruedas, ¿no? ¿No? Eres un tío de lo más optimista. Oye, ¿y tú cuándo vas a dejar de ser tan pesimista todo el tiempo? Hazme caso, será más fácil a partir de ahora. Chale, qué silencio tan incómodo. ¿Qué? ¿Les cuento un chiste? ¿Ahora? ¿En serio? Cámara, ahí les va. ¿Cuál es el colmo
de un ciberroquero. Que le dejen la cara hecha un cromo. Madre mía. Pues, no está mal ser heredero del Imperio Arasaka. No es mucho mejor que ser hijo de Raúl Wells. Chicos, centraos. La caja fuerte. ¡Quedaos vidilla! ¿Por? ¿Qué prisa hay? He perdido la señal de Yorinobu. ¿Es un pinche hechicero o qué? Supongo que está en una zona sin cobertura. Lo recupero en nada. Vosotros a lo West. Ahí, bajo el suelo. Busca un interruptor. ¿Ahora qué? Conecta tu enlace y haznos ricos. Voy. Un segundo. Tenemos compañía en el aire. ¡Bog! No sé quién es, pero esto es un hervidero. Todo el personal está de acá para allá. Esto no me gusta. ¿Cuánto falta a ti? Mierda, Yorinobu va hacia el ático. ¡Ya, la chingada! ¡Ábrela! Ya casi está. ¡Hecho! ¡Cojonudo! A ver, déjame ver. ¿Relic intacto? Integridad del biochip al 100%. Yo creo que sí. Bien, vámonos. Demasiado tarde. Yorinobu va a entrar. Escondeos. ¿Dónde? En la columna grande. ¿Es en serio? Sí. ¡Dentro ya! Estamos dentro. Pero eso no resuelve el problema, ti. Sé que aún tenemos un puto problema. Dejo el sec, ¿vale? Ese es Adam Smasher. ¿Su gorila? Peor. Leyenda de Night City. Y una bien jodida. ¿Cuál es el plan? Esperamos. ¿Ya han llegado? Están en el helipuerto y vienen hacia aquí. ¿De qué carajos están hablando? ¿Quién viene? No, no me jodas. Esto no puede estar pasando. Saburo Arasaka. ¿El emperador? No mames, otra pinche leyenda. Calla. No creo que esto esté insonorizado. ¡Puta madre! ¡Shh! ¡Azushite ure! Arasaka-sama. Mada body check ga owatteimasen. Watashi no musuko da. Rei no mono o kaishou shimashou ka? Watashi ga yaru. Itte kure. Por poco. Pues sí. Podría habernos descubierto. No fue así. Ahora cállate. Es increíble. Sanga. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? Somo somo ore no koto o kini shita koto nanka nai daro. あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心にと回ってる。傲慢だよ。Yorinobu。どうしてここへ?
定期的に俺に屈辱を味わわせ立場を思い知らせるためか出る杭は打たれるとよく言うだろう自分のことばじゃ何も言えないのか貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか私たちの功績を野蛮人に渡すなど私たちの未来を 俺たちの未来?俺たち?なんかの間違いだろう。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。 これまでお前の向こうには目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。 ¿Puedo preguntar por qué? Saburo Arasaka ha sido asesinado. Código rojo iniciado. Atención, se ha iniciado un código rojo en el edificio Konpeki Plaza. Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. お許しください、荒坂様。決して失望はさせません。 ¿Qué coño acaba de pasar ahí? Yorinobu, dado a Saburo. ¿Qué? A su propio padre. ¿Sabéis qué significa que se va a Seguratas en un segundo? ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos jodidos! ¡Bug! ¡Tienes que sacarnos de aquí! ¡Ya! ¡Un sec! ¡No tenemos un sec! ¡Joder! Vale, tengo algo. ¡La ventana ya! ¿La ventana?
supone que se podía subir al techo y agarrar una espada, que era la espada legendaria. De alguna manera se podía, no más. Acabas de recibir un objeto emblemático, así como un conjunto de especificaciones de creación emblemáticas. Esto sirve para mejorar la rareza del objeto y aumentar su poder considerablemente. La ropa y las armas se encuentran por toda Night City y su rareza se puede mejorar en los materiales y tal configuración pertinentes. Crear un objeto emblemático de mayor rareza. Vamos a ver.
locos, la abro. Deberíais ver una escalera. Escalera. ¡Oh, joder! No, 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 ahora no. ¡Me ha pillado! ¡Qué poca madre! ¡Perdimos a ti! ¡Joder! ¡Puta primera división! ¡Contento, Jackie! ¡Te tropiezas! ¡Señora, cuidado! Intento de acceso no autorizado detectado. Permanezca donde está. El personal de seguridad llegará en breve. ¡Chingada madre! ¡Hay que salir de aquí ya! Thank you.
¡Alto! ¡Madres! ¿Son de trauma? Si vienen por Saburo, llegan un poco tarde. Espero que no nos hayan visto. ¡Sí! ¡Así que hay que ir pronto con el hijo de la iglesia! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No se ve nada! ¡Jackie! ¡Estás sangrando! Luego ves qué pedo conmigo. Checa el relic. Receptáculo despresurizado. Integridad del biochip al 94%. ¡Sigue bajando, carajo! ¡A Parker! ¿Y le digo que hemos frito el maletín? ¡Que le llames! V, el Compeki sale en todas las noticias. ¿Qué coño pasa ahí? Tenemos un problema. El criomaletín está dañado. Integridad del biochip al... ¿Y aquí? 86%. 86% y bajando. ¡Mierda! Vale, escúchame. Solo hay una cosa que podáis hacer. Uno de vosotros tiene que conectarse el relic al puerto neuronal. ¿Qué cojones me estás diciendo? El relic no puede estar aislado. Hay que alojarlo en un entorno seguro. Pues alguien lo tiene que hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jackie. ¿Estás bien? No sé. Creo que sí. No siento nada. A ver, sacamos el relic y hacemos un escáner cerebral y un barrido. Pero primero, tenéis que largaros de allí, joder. ¡En eso estamos! Del... ¡Estamos cerca! ¡Ponte abusado, ¿entendiste? Desde luego, señor Wells. Más vale que sí. Tenemos que llegar al recibidor, como sea. Solo así llegaremos a la cochera. Pues, aquí lo vamos a dejar. Croy. Ah, ahora sí. Y continuamos en el siguiente. Ok. Ya fue bastante. Una hora y media casi. Muy bien. Esta sesión. Nos vemos pues. Chao.